nombre es Willy Díaz, soy músico, docente y hoy estoy con una invitada especial, Hugué Contramaestre. ¿Cómo estás, Hugué? Muy bien, muy feliz de verte porque hace muchos años que no compartimos como debiéramos. Exactamente. Y además muy encantada de que me hayas invitado a tu programa porque esto es un programa. Bueno, así estamos. Así estamos. Bueno, Hugué, mira, estuve leyendo un poco, porque bueno, a pesar de que nosotros trabajamos, nos estamos dando cuenta por aquí, pero a veces no conocemos la trayectoria de nuestros compañeros, ¿ok? Y bueno, a veces, como siempre digo, a veces estamos trabajando con medio clandestino. Sí. O sea, clandestino, hacemos cosas, no las promocionamos, decimos, o medianamente estamos empezando. De hecho, cuando empezamos a hablar aquí antes de esta entrevista, estábamos hablando de que, bueno, nos enseñaron a ser músicos, pero no a vender nuestra música. Sí, es verdad. Totalmente cierto, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos, como siempre digo, vámonos al principio de toda esta historia. Vámonos a lo que vendría siendo tu papá, tu mamá, dónde naces. Si tu papá o tu mamá, o hoy y tu mamá, eran melómanos o eran músicos, o no les gustaba que tú fueses músico. Tú sabes que siempre hay de todo, pues hay padres que, mira, yo quiero que sea músico. No, pero yo quiero que no sea abogado, no, músico. Sí, señor. O al revés, no, mira, me hace el favor y te gradúas de arquitecto y después te conviertes en músico. Pues bueno, mi amor, yo tuve mucha suerte, te voy a decir. Ajá. Porque mi papá era de los que pensaba que uno tenía que graduarse de una carrera universitaria, sea como sea. Pero a mí no me criaron en mis primeros años mis papás, me crió mi abuela. Ah, ok. Y mi abuela tenía un hijo, uno de mis tíos, que era cuatrista. ¿Y eso es dónde se desarrolla eso? Él era cuatrista espontáneo. No, pero digo, ¿en qué parte de Venezuela? Aquí en Caracas. Aquí en Caracas. Aquí en Caracas. Ok. Entonces mi tío, que le encantaba dar serenatas, él tocaba cuatro y yo lo escuchaba. Y a mí me llamaba la atención. En la casa de mi abuela escuchábamos discos, escuchábamos Lavillo. Yo recuerdo que una tía mía, que había estudiado en Wisconsin, trajo unos discos de música folclórica norteamericana y yo me la pasaba cantando Listen to the Mockingbird, Listen to the Mockingbird, chiquita. ¿Qué edad tenías más o menos? Como 5 años. Ah, chiquita, claro. Chiquita. A los 5 años, mi abuela dijo, te voy a meter en un taller vacacional con un profesor de cuatro para que aprendas, porque yo estaba pegada con mi tío Raúl porque me gustaba el cuatro. Cuando llegamos al taller, me dieron clase, tuve como 2 meses, lo que duraban las vacaciones, tomando clase y con el método de todos los cuatristas, el Oscar de Lepiani. Okay. El que me daba clase era nada más y nada menos que el rey del cuatro, imagínate tú. Y yo no lo conocía, yo no sabía a esa época. Claro, porque también cuando uno está pequeño, ¿qué se iba a imaginar? ¿Quién es quién? Ni idea. Eso fue en el círculo militar aquí en Caracas. Cuando yo cumplí 11 años, ya yo tenía un bagaje con el cuatro bastante interesante. Yo me manejaba solita con el cuatro cantando canciones que yo misma sacaba. Entonces, de cualquier manera, la infancia siempre estuvo muy ligada a la música porque en la casa se escuchaba música, pero yo no era, yo no tenía ningún tipo de, digamos, de aupa para que yo fuera músico, ni se me consideraba una persona conmovido ni nada por el estilo. Mi abuela no entendía eso, mi tío Raúl sí. Okay. Mi tío Raúl se ha dado cuenta que yo tenía buen oído. Y al pasar los años, a los 11 años, hicimos un viaje para Margarita donde la única muchachita era yo, pero había una guitarra. Y descubrí que la guitarra se podía tocar con los tonos del cuatro. Y entonces me puse a poner pisadas y a completar las pisadas ergonómicamente. La lógica me daba para poner las pisadas y ver la relación que había con el 4. Y mira, regresé
tocando guitarra. Oye, pero hiciste como decir un transporte ahí, porque la afinación es otra cosa. Pero es que la afinación se parece, por lógica, el oído te da la afinación. Y la guitarra más estaba afinada por el bueno, que porque guitarra. Eres, porque tenías o tienes el oído de músico. Claro, yo lo tuve desde chiquita. Claro, desde que yo nací, yo vine con ese oído. Claro. Y una cosa que sí es importante, mi mamá tenía una gran voz. Ella cantaba, pero cantaba muy esporádicamente en los paseos que hacían en Maracay para el Río del Limón. Ella es de Maracay. Okay. Y a mi papá le gustaba el tango, era entonado. No tenía una gran voz, pero era entonado. Y en mi familia hay músicos. El famoso Alfonso Contramaestre, baterista, claro, es músico, el primo tercero de mi papá. Ah, mírame esto. Es primo tercero mío, porque es primo segundo de mi papá. ¿Pero tú lo descubres después o en muchísimos años después. Muchos años después, muchísimos ¿no? Muchísimos años después, cuando empiezo a frecuentar a Juan Sebastián Bach. Imagínate, totalmente ya, o sea, otra cosa. Yo era una adulta cuando yo supe que Alfonso Contramaestre era mi primo el que estaba tocando allí en la batería en el Juan Sebastián Bach. Estaba tocando con el Cholo. Imagínate eso. Así más o menos me pasó con Hugo Fuguet. ¿Ah, sí? Sí, es primo. Es primo porque, no sé, hay una cantante que también es prima. Fanny Fuguet. Entonces ella va para la casa a ensayar y había un cuadro de estos donde está toda la familia y tú sabes, un cuadro genealógico. Y empieza a buscar y dice, pero es que este es mi tío. Y empieza a relacionar, pero es que nosotros somos primos lejanos y tal, sí. Y por ahí nos fuimos, mira, somos primos. Así pasó. Hay otros miembros de la familia que son músicos no profesionales. Iván Contramaestre es otro músico también, es un primo. Por el lado de mi papá. Y en el lado de mi mamá, la familia de los de Maracay, hay bastantes músicos no profesionales. Hay gente que le gusta la música, que está muy ligada a la música. Hay gente que trabaja en radio, por lo tanto está ligada a la música. Claro, claro. Entonces, generalmente son personas que han estado cercanas con la música. Ah, no, entonces ni hablar ahí, todo confabula para que definitivamente seas músico. Bueno, con la barrera de mi mamá y de mi papá y mi abuela con el tema de los estudios. O sea, yo tenía que estudiar una carrera universitaria. Claro. Porque de la música supuestamente no yo no iba a vivir. Eso me dijeron ellos. Y yo estudié una carrera universitaria. Yo soy terapeuta ocupacional especializada en psiquiatría desde hace 50 años. Imagínate. Pero ejerce de vez en cuando. Ejerzo la terapia ocupacional, la he ejercido todo el tiempo. Todo el tiempo que tú me has visto siendo músico, yo he sido terapeuta ocupacional. Ah, qué bien. Trabajé en el Hospital Psiquiátrico de Henares durante 10 años, después me vine para el Hospital de Peñón, que queda en Baruta. Trabajé 33 años y más, porque yo estuve en dos partes. En una primera parte, cuando estaba haciendo la especialización en psiquiatría, estuve 3 años y después, en los años 90, que me vine directamente al Peñón, y serían 36 años en el Peñón lo que tengo. ¿Y en algún momento ligaste la música con esto que vienes haciendo, sí, a nivel terapéutico? Sí, sí lo ligué. Hice mis... Empecé primero con la idea de poner a los pacientes a hacer música, a tocar música. Okay. Hay algo que yo normalmente no hago, es cantar delante de ellos de una manera, digamos, artística, porque de alguna forma eso puede ser visto como un poco intimidante para los pacientes. Okay. Entonces yo lo que hago es que propongo temas, propongo canciones y vamos viendo cómo la vamos cantando, qué se acuerda de las canciones, y lo que hago es facilitar que ellos canten. Okay. Entonces, porque la idea de cantar yo es intimidante para ellos. Claro. Cuando ven que yo canto bien, entonces, ¿para qué vamos a cantar nosotros si usted canta bien? Canta, claro. No se trata de eso. Y además empecé a hacer un entrenamiento en musicoterapia cuando comenzó a hacerse un entrenamiento en musicoterapia aquí en Venezuela, en Valencia. Ah, qué bien. No lo culminé, pero Aurí Tobar era una de las personas que estaba encargada de hacer ese entrenamiento de musicoterapia. Cantante, cantante. Que también es cantante. Que también es cantante, claro, claro.
que ahora está en el norte, pues está. Ahora creo que, está creo fuera. Que ¿dónde estará? En Boston, creo que no está. No sé dónde está ahorita. Porque la otra vez creo que vi algo de ella. Pero yo mantengo contacto con ella. Ah, sí. Mándamele saludo. Mándamele saludo. Mira. Pero ahora vamos a regresar a esa Huguette niñita, ¿verdad? Yo me imagino que en algún momento tuviste que estar en una agrupación, bien sea estudiantina, bien sea los muchachitos de la cuadra, bien sea no sé a dónde, pero ¿te acuerdas de ese momento? Sí, porque eso fue en la adolescencia. Ok. De niñita yo me recuerdo haber tocado en un acto en el colegio donde mi mamá trabajaba, porque ella era maestra, la Mireya Vanegas, del colegio donde ella trabajaba. Y recuerdo muy pequeña, 6 años, 7 años, una cosa así, montada en una tarima, cantando creo que Brisas de Zulia, que era una de las que estaba en el librito de Oscar de Lepiani. Exacto. O sea, era una. Entonces, eso es el recuerdo que tengo más antiguo. Pero el recuerdo ya cuando era adolescente, bueno, digamos que en el liceo donde yo estudiaba, que era el Experimental de Formación Docente, hoy en día Luis Beltrán Prieto Figueroa, que está en Montecristo, nosotros teníamos un grupito que nos íbamos para la cancha a fumar y a tocar guitarra. Nos íbamos escondidos, por supuesto. Entonces aprovechábamos cuando estaban los juegos y los recreos, y que teníamos el receso más grande, nos metíamos allí a fumar y a cantar. Y teníamos unos compañeritos y unas compañeras que cantaban muy lindo. Entonces, esa unión, esa comunidad de músicos que estábamos ahí, era una comunidad que se retroalimentaba mucho, ¿me entiendes? Ahí cantábamos bolero, cantábamos Led Zeppelin, cantábamos de todo. ¿Y también tocabas la guitarra ahí? Claro, ya tocaba la guitarra, okay. Porque a los 11 años, te estoy hablando de que yo tendría como 13, 14 años en el liceo, porque okay. ya tocaba. Porque además a los 11 años, cuando yo comencé a tocar guitarra, yo tuve que hacer una prueba terrible, porque mi hermana, que le encanta la música, me decía: tú estás tocando guitarra, magnífico, usted se viene conmigo para todos los juegos de softball que yo vaya, para todas las serenatas que yo vaya, usted se viene conmigo porque usted va a tocar. Muy bien, chévere, yo me iba con ella. Entonces me decía: mira, agarra ahí. Yo ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro. Y yo por dentro decía: ¿cómo voy a tocar yo eso? ¿Cómo es eso? ¿Eso qué es? ¿Eso es una cumbia? ¿Eso es un bolero? ¿Qué es eso? Entonces yo lo tocaba tipo canción, rasgueada, ¿me entiendes? Y entonces así aprendí a perseguir cantantes. ¡Ah, qué bien! Ese fue mi entrenamiento para perseguir cantantes. Oye, buenísimo, buenísimo. Cuando llegué al liceo, todas las muchachas: ¡acompáñame a esta canción! Y entonces ellas empezaban y yo la iba dando, la agarraba la primera vuelta y ya para la segunda vuelta tenía toda mi armonía cuadrada. ¡Qué bueno! Y más o menos le iba agarrando el ritmo. ¡Qué bueno! Tremendo entrenamiento. Eso, un entrenamiento bárbaro. Tremendo entrenamiento. Claro. Y después de allí, los amigos de la cuadra. Porque dentro de esta cuadra hay gente que cantaba también. Claro. Y nosotros tenemos un amigo que vivía aquí en la letra de al lado, que él tocaba guitarra muy bien. Y era maestro, era profesor de guitarra. Y tenía un amigo que era un maestro de la guitarra, el profesor Luis Escalante, que vivía en Coche y que ha sido maestro de muchísimos músicos, muchísimos. Okay. Entre ellos Miguel Siso. Ah, por darte un ejemplo. Imagínate. Fue maestro de Miguel Siso durante muchísimos años. Entonces Luis se venía para acá porque nosotros éramos músicos de escalera, de letra. Nos reunimos en la letra B para tocar un rato. Entonces nos reuníamos aquí con la guitarra y tocábamos ahí. ¿Tú has estado aquí desde toda la vida? Desde los 11 años. Desde los 11 años, toda la vida prácticamente. Yo pasé los primeros años en la avenida Casanova, en casa de mi abuela, y después me vine para acá. Toda la vida. Casi toda la vida aquí. Entonces Luis Escalante se venía porque él era arreglista. Él arreglaba para voces. Okay. Y entonces él trabajaba en un festival que se llamaba La Carrera del Sol, que eran grupos de los colegios que armaban sus equipos, tipo Los Cuñados, Alma Nueva, todo ese tipo de grupos de los años 70,
early 70, temprano. Y entonces él venía para acá y nos juntaba a Esteban, a Irene, a mí y a Luis, cuatro voces, y probaba los arreglos con nosotros aquí. Y después él iba a enseñarle los Pero tenía arreglos. Que ser bien, bien entonado, ¿no? Éramos entonadísimos. Ah, claro. todos éramos entonados. Es súper difícil con las voces, porque si tienes a alguien que desentona y tú, o sea, tienes que tener muy buen oído si eres director. Y saber, epa, afina, o sea, sí, bastante... No, Luis no tenía problema con nosotros. Tuvo mucha suerte, por eso se venía para acá, porque él le encantaba que nosotros le cantábamos los arreglos y entonces él lo escuchaba bien como deben escucharse. Claro. Le hacía correcciones, esta voz sí, esta modulación no va, esta sí, hacía sus arreglos y los probaba aquí y después se los llevaba con los... De verdad que tuvo súper suerte, ¿oíste? Tuvo mucha suerte porque todos éramos muy entonados, los cuatro. Qué bueno. Y después yo seguí haciendo música ya sola, cantando, porque mi hermana me sacaba para todos los paseos, te llevas la guitarra. Entonces yo me llevaba la guitarra y empecé a cantar todas las canciones del repertorio popular que yo escuchaba, canciones de Sevillano, de María Teresa Chacín, de Mercedes Sosa, las canciones de Lidia Vera, todas esas canciones que eran muy, muy conocidas por el segmento de la cultura popular venezolana. Okay. Yo no era muy amiga de la música sancochera, o sea, de la música comercial que llaman, claro. Esa música de las radios. Yo no era muy amiga de ella, a mí me gustaban más otras cosas, yo era un poquito más profunda de gusto. Entonces, llegó los 19 años, el amigo que tocaba guitarra, Esteban, el vecino, me dijo, te voy a llevar para un grupo que hacen ensayos con música venezolana para que los conozcas, porque creo que te van a gustar. Y me llevaron él y Luis, y fuimos con mi amiga Irene. Y cuando llegué, estaban cantando una música que yo nunca había escuchado, que era música folclórica venezolana. Okay. Yo la había escuchado alguna vez en cosas así como que Aldemaro Romero se presentó una vez con Cora Belkis, que trajo su tambor mina desde Barlovento e hizo algunos cantos y cantaron Culepulla. ¿Pero eso lo viste en dónde? ¿Por televisión? Okay. En un programa de René Tolina. Okay. Yo frecuentemente veía el programa de René Tolina y me gustaban las cosas que presentaban, claro, musicalmente allí. Era cuestión de gusto. Pues. Claro, totalmente. Entonces, yo estaba educándome a mi gusto. Total que cuando llego allá, me quedé así, impávida, pero una cosa que me atraparon por completo. Y no me quería salir de allí. Resulta que ese grupo era con Venezuela, que era la agrupación con la cual comencé a trabajar profesionalmente desde los 19 años. Ah, imagínate. Ay. Pero ellos tenían, ¿qué? ¿2 años de fundado? Ellos tenían como 2 años de fundado. Yo fui la última adquisición antes de salir al aire. Y ahora, viéndolo de esta manera, porque hay como que varios momentos que son para la carrera de uno importante. ¿Te acuerdas de esa primera tarima, que ya de verdad es la tarima? O sea, ya no son los muchachos, ni la tarima ocasional. ¿Te acuerdas esa primera tarima que tú dices, uy, yo le voy a salir a tarima y, ay, Dios mío, y tú sabes, ¿no? Y, güey, vamos para tarima, ay, papá. Esa es. Bueno, esas fueron las primeras tarimas con Venezuela. Las primeras tarimas que nosotros hicimos, las hicimos en el interior del país, porque la presentación de Con Venezuela para presentarse al público fueron en Barinas y en Barinitas. Ok. Y en Altamira de Cáceres, un pueblito que está muy cerca de Barinas. Entonces, ahí fueron las presentaciones en vivo con todo el grupo, con Venezuela, con todos los integrantes. Era la macolla de gente y el nervio de las primeras presentaciones. Claro. Y claro, yo creo que la primera presentación con mucho susto fue cuando yo tuve que interpretar un romance andino, que es un romance muy sencillo, que es a capela, que dice, para Roma caminan la Virgen Bella, oigan y atiendan
la Virgen bella, con el niño en los brazos que se degüellan. Oigan y atiendan, que se degüellan. Eso era una escena completa con un seguidor puesto sobre mí. Yo tenía una manta guajira y yo cantaba eso a capela con toda la parsimonia que tiene la canción, porque es un canto, es un romance. Y tú veías la bata mía, la bata guajira que yo tenía detrás, lo que se movía así como una culebrita, porque estaba temblando como una hoja. ¿Verdad? Sí. Esas son las batas esas que son muy bellas, que cuando haces así se ve desde aquí, ¿no? O sea, la manga es como larguísima, esa, ¿no? Esa es. Ah, ok. O sea, nosotros utilizábamos esas mantas guajiras y de hecho, cuando hicimos un uniforme con un logotipo, el logotipo de Convenezuela, fueron como mantas guajiras con el logotipo de Convenezuela. Ah, qué bien. Esa era, digamos que ese era el vestuario por excelencia del grupo. Claro, estando tú sola ahí, toda la atención para ti. Era para mí. Era para ti, definitivamente. Yo moría del susto. Además, yo tenía una cosa, que yo, a mí el miedo me da por moverme. Ok. Entonces, en tarima, yo boto energía, boto mucho temor moviéndome, haciendo desplazamiento físico. Entonces, tú me veías en las tarimas de Con Venezuela los primeros años que iba de un lado a otro en la tarima. Eso parecía un grillo saltando de un lado a otro en la tarima. Había que agarrarme, amarrarme a un tambor para que me quedara pegada. ¿Y cómo hacías con la parte de sonido? Porque, claro, ¿cómo era la parte técnica de sonido? Porque estamos hablando de esas voces, de instrumentos. ¿Cómo te sentías con eso y mover? Para mí fue muy importante la relación que yo tuve con Alberto Vera, el hermano de Saúl Vera, el hermano mayor de Saúl Vera. Okay. Él tenía una compañía que se llamaba Oye Fesovi, que fue la primera compañía que estuvo haciendo sonido para lo que en aquel momento era el Ministerio de Cultura de aquella época, que bueno, era el INCIBA, era Fundarte, era todo lo que estaba en la época. El CONAC. Sí, porque después fue que cambió para Fundarte. Era el CONAC. INCIBA, CONAC y después Fundarte. Entonces, él hacía el sonido para casi todos los eventos de la cultura popular. Ah, ya conocía lo intrincado o lo fuerte o lo diverso. Claro. Porque en todos estos festivales de música venezolana hay mucha diversidad tímbrica. Muchísimo. O sea, mucha diversidad tímbrica. Bueno, yo me junté con Alberto porque me encantaba el sonido. De hecho, con Esteban yo aprendí a reparar cables con puntos de soldadura. Ok. Que le echaban una cosa que era plateada, era como una barrita plateada. Claro, ese es el punto de soldadura, eso es lo que solda, pues. Exacto, lo que solda el cable. El cable, sí, que yo había aprendido, el estaño, eso se llama. El estaño. Entonces yo había aprendido con Esteban, y Esteban fue el primer ingeniero de sonido de nosotros, de Con Venezuela. Luego conocí a Alberto Vera y Alberto me introdujo en el mundo del sonido. Luego de Alberto conocí a Ricardo Landaeta y él me introdujo en el mundo de la grabación, en estudio. Claro. Yo estaba todo el tiempo con los ojos abiertos viendo cómo era que se hacían las cosas. Entonces, yo era muy curiosa, entonces yo tenía de alguna manera facilidad para entender los procesos, los usos de los micrófonos, cómo usarlos de manera eficiente. Y eso ayudó mucho en Con Venezuela, porque yo me transformé en... Yo era cantante, pero también era trilera. Era ¿cómo que se llaman los muchachos que se montan a arreglar los micrófonos? Bueno, sí, es parte de los atrileros. Era parte de los atrileros. Bueno, yo era atrilera en Con Venezuela. Yo le regalaba el micrófono al que iba a ponerse en el 4, se lo levantaba cuando iba a cantar, lo bajaba cuando era un tambor. O sea, yo era la atrilera de Con Venezuela. Está bien. Entonces, y nosotros durante mucho tiempo que trabajamos con Alberto tuvimos ventaja, porque Alberto era una persona muy inteligente para hacer sonido. Y entonces
Los mejores sonidos de con Venezuela los hacíamos era con Alberto Vera. Cuando no teníamos a Alberto, pasábamos trabajo. Claro, porque es que es lo que te digo, pues muy diverso. Sí. Inclusive con un mismo grupo puedes conseguir un repertorio diverso que tú dices, ¡guau! ¿Y ahora qué es lo que viene? Claro. Inclusive si no tienes, porque una de las cosas que a veces se nos pasa a la parte grupal es darle el itinerario, pues vamos a llamarlo de una manera, de lo que va a pasar en tarima a la gente de sonido y después nos quejamos. Pero nosotros lo hacíamos. En Con Venezuela nosotros teníamos unas fichas que yo dibujé donde estaba la disposición en tarima de los instrumentos por pieza. El nombre de la pieza con una ficha, aquí está la disposición, aquí donde es que están los monitores, donde es que necesitamos los monitores. Era una ficha, una tal ficha. Tal cual. Una ficha en blanco. Y cada canción tenía su ficha. Entonces eso se lo podíamos entregar al ingeniero de sonido que no nos conociera. Súper perfectísimo. Yo me acuerdo de un concierto que yo di. ¿Te acuerdas de Audioleno? Sí, claro. Y claro, pocos conciertos hago yo, pero bueno, ese concierto siempre lo hago con muchos amigos, invitados, no sé qué, trío, de repente banda completa. Y yo le di a ellos todo como iba a ser. Todo, ta. Y yo iba hablando y yo veía que ellos atrás, papá, iban cambiando. Y yo veía nada más así. Y ya, ok, ya está listo. Clean. A veces no se le da eso al sonidista y empezamos a asumir, no, es que ese sonido es parte y parte. Y eso que ustedes hicieron en ese momento es parte de lo que la gente, los nuevos, tienen que aprender. Sí, tienen que aprender. Sobre todo porque en aquel momento también los grupos de referencia eran lo que más se escuchaba. En el año 76 sale Con Venezuela y sale Un Solo Pueblo. Los dos salen el mismo año. Okay. Con una diferencia de... Nosotros salimos en octubre y Un Solo Pueblo en diciembre. O sea, una diferencia de dos meses. Y éramos grupos de referencia que teníamos mucha diversidad de usos en los micrófonos, en un mismo tipo de micrófono. ¿Entiendes? Claro. Entonces un mismo micrófono tenía que usarse para voz, para cuerdas y para tambor. Eso nos dio la pauta a nosotros porque nos decidimos comprar un equipo de sonido. Ah, mírame. Entonces nos compramos una Tascam M5 que tenía 8 canales, nos compramos 8 Sennheiser 421 que era de los que abría el cardioide bastante, nos compramos su cable y un snake, una culebra de dos entradas, ¿me entiendes? Y con eso nosotros viajamos por toda Venezuela y teníamos nuestro propio... Ah, sus parales, por supuesto. Claro, lo único que claro. Nosotros alquilábamos era las cornetas. Exacto. Pero teníamos nuestra planta con nosotros. Porque nosotros pasamos roncha no solamente aquí en Venezuela, pasamos roncha en el exterior. Ah, para que tú veas. Pero pasamos trabajo, en serio. Nosotros nos vimos con un Sennheiser tocando un Sennheiser en la mano, que era inalámbrico, que tenía un cajetín donde tenía la antena, para pasárnoslo los solistas que estábamos cantando. Una historia, ¿verdad? Oye, pero me gusta todo esto que estás contando, porque, a ver, el involucrarte con una parte técnica, y la pregunta no estuvo de más cuando te pregunté sobre esto, porque además dentro de tu hoja de vida artística has hecho muchas cosas. Mucho. Has hecho muchas cosas. Pero una de las cosas es que a veces los cantantes ni se preocupan por tener un micrófono personal. El suyo, pues, que diga. Porque además, claro, yo puedo entender que de repente necesito un micrófono y tal y qué sé yo, pero me parece que eso es como la boquilla de un instrumento. Es la boquilla de un instrumento. Y además, cuando lo maneja, sabes más o menos el sonido, o sea, ya conoces ese es el instrumento adicional y el extensivo de la voz. Eso es así, eso es tal cual. Yo de hecho no tengo micrófono personal en este momento, pero tuve micrófono personal en algún momento y con su antipop. Exacto. Porque además uno cuando canta expele, claro, saliva. Ese micrófono puede ser portador de gérmenes. Ya en el momento que uno canta, uno está cantando con un micrófono que no sabe quién lo le echó saliva antes. Totalmente. Así es. Sobre todo cuando es broma de noche, sale el borracho, préstame para... Y tú sabes, como esto huele a borracho. Sí, es así, es verdad. Sí, pero me gusta todo eso que estás comentando porque muy pocos cantantes se preocupan de una parte técnica, de entender qué es lo que pasa en tarima, nada más se preocupan
de cosas que también son importantes, como el vestir y todo lo demás, pero tampoco no conocen de esa parte que me parece que es importante, ya que entre comillas no llevan nada, porque manejar la voz significa curarla, no la puedes afinar como un instrumento que, mira, dame afinar aquí, aunque esté haciendo frío o calor. O sea, hay otras cantidades de cosas que el cantante tiene que tomar en cuenta, abrigarse, tomarse lo que tenga que tomarse, cada quien sabrá qué es lo que tiene que tomarse. Pero sí es importante que pueda entender un poco de lo que pasa. Estamos hablando de la parte técnica, ni siquiera nos hemos metido en la parte musical, que tú ahí también tienes otra historia, sí. Tienes otra historia. Mira, antes de entrar en toda esa parte musical, porque hay muchas cosas que conversar aquí, claro, en la medida que nos vayamos descubriéndote, ¿cuál fue ese primer disco que grabaste? Porque ya, claro, ya vienes con todo este trabajo que hace de ti una profesional, sí o sí, o sea, nada más de acompañar toda esta gente y empezar a trabajar con un grupo tan importante te hace ya de una u otra manera profesional en esto de la música, ¿no? Porque hay un compromiso adquirido con una música que, bueno, demanda de trabajo, pues. Claro. Bueno, fíjate una cosa. Cuando yo empecé a grabar discos fue con Convenezuela. Exacto. Fueron los tres primeros discos de Convenezuela yo participé. En el 86 yo me tuve que salir de Convenezuela porque tuvieron que operarme las cuerdas vocales. Ok. Porque el trabajo en Convenezuela, como yo tenía que fingir una voz que no era la mía, porque yo no tengo voz negra. Yo tengo una voz normal, no tengo voz de plata, que la tienen los negros. Exacto. La tiene Willy Colón, la tiene Carlos Julio Ramírez el Oso, la tiene Celia Cruz, esa voz negra, yo no la tengo, que es la que tienen las cantantes de la música afro-venezolana. Okay. Entonces, la manera de cantar era una manera muy nociva para mis cuerdas vocales. Y terminé haciendo un nódulo y hubo que operar. Ah. Pero me quedé un año sin cantar y posteriormente volví al canto al año siguiente con una banda con la que empezamos a trabajar de noche. Ya te voy a echar el cuento de la banda. Pero primero vamos al asunto del disco. Los discos de Convenezuela salieron al aire y posteriormente, por esos mismos años en que yo estaba volviendo a cantar, apareció Che Hurtado con una producción que se llama Las Buenas Nuevas Voces. Y entonces está cantando ahí Noemí Duarte, que es una muchacha de Ciudad Bolívar, que es una extraordinaria cantante, es abogado y es cantante. Está cantando Corina Peña y estoy cantando yo. Ese disco es un disco de boleros, y una balada, por cierto, que la cantó Corina. Y además está Beatriz Di Polo, la esposa de Fran Di Polo, cantando un bolero extraordinario que se llama No Tiene Importancia. Y la tocando ella el piano y cantando, y la acompaña Fran con la trompeta. Es una cosa espectacular. Yo tengo uno allí de Pasta. Ah, imagínate. Tengo uno de Pasta. Después lo sacamos para tomarle una fotografía. Claro, claro, porque siempre digo que quien aprende más de todas estas entrevistas soy yo, porque me entero de una cantidad de cosas y una cantidad de discos que a veces terminan estando en el estante de nuestras familias y no están ahí a la mano. Sí, okay. Es verdad. O sea, y que bueno, poco a poco hay que tratar de... No me gusta esa palabra rescatar, porque no hay nada que rescatar, hay que ir a buscarlo. Exacto. Eso está ahí. Eso el que me ahí. Habla, no, que hay que rescatar la música, no, eso no, mentira. Eso está ahí. Eres tú que tienes que ir a buscarlo. Hay que buscarlo. Sí, no me digas que hay que rescatar nada. Eso está ahí. Sí. Mira, te interrumpí. Con respecto a los discos, después de Las Buenas Nuevas Voces, yo comencé a trabajar de noche, porque yo quería conocer cómo es la vida nocturna del músico.
La vida, perdón, la vida del músico nocturno. Exacto. Esa era la que yo quería aprender del oficio. Claro. Y nos juntamos cuatro personitas muy particulares. Más de cuatro en realidad. Saúl Vera, ajá, en la mandolina. Aquiles Báez en la guitarra. Jesús Pingüino González en el bajo. Imagínate. Entonces me dijeron, mira, que nosotros queremos hacer un grupo para matar tigres de noche con la música que a nosotros nos gusta. Eso me gusta. Entonces, ¿cuál es la música que a nosotros nos gusta? Los choros brasileros, choros de música popular brasileña. Claro, claro, claro. Choros de Jacob, un mandolín, choros de esta Elisechi Cardoso, o sea, choros, buenos choros. Claro. Vamos a cantar cosas como Son Desangrado, que en la versión de Soledad Bravo, que es salsosa y que está chévere. Vamos a cantar, ¿te acuerdas de Esperando que pare de llover para tirarme a la calle? Bueno, esa, de Cheo Feliciano. Cantábamos música venezolana, también cantábamos. Cantábamos composiciones de instrumentales de Aquiles. En fin, contaba Magdalena era el éxito. Magdalena, eso era el éxito, mi amor. El otro era el Son Desangrado. El Negro Maggi se salía del restaurante que estaba, era en el restaurante El Parque, allá en el Parque Central. Parque Central. Detrás había otro restaurante mucho más pop-off, y entonces el Negro Maggi se salía del restaurante porque decía, espérame para que cante Son Desangrado cuando yo esté allí. Entonces cuando yo veo al Negro Maggi, chacho, Son Desangrado. Y el bueno. Negro Maggi se gozaba porque le encantaba esa versión. Claro, claro. Entonces nosotros pasamos mucho tiempo, tuvimos como año y medio, dos años trabajando con esa agrupación. Y eso me dio oportunidad de conocer a músicos de la nocturna, a conocer a mucha gente, a darme a conocer como cantante y también como corista. Oye, pero te voy a decir una cosa, es un privilegio que tú hayas arrancado de noche con ese tipo de repertorio, porque, claro, hay un repertorio, tú te acuerdas que, bueno, antes se estilaba lo que era la tasca. Sí. O sea, que hoy ahorita música son de tasca. Música de tasca. Sí. Exacto, música de tasca, que ya sabemos cuál es, bueno, qué sé yo, lo que estaba ahí, no sé, Rocío Dúrcal, sí. Qué sé yo, el gorrión, el no sé el, qué. ¿Cómo se llama? La gata o la lluvia. La gata o la lluvia y una cantidad de cosas que, bueno, no está mal. No, pero, no está mal. Pero este repertorio exige de una cultura más allá de eso, no es que lo otro no sea cultura, sí. Ojo, lo que pasa es que esto es lo que te había comentado cuando empezamos antes. ¿Por qué subestimar al público con un repertorio? Claro. O sea, ¿por qué subestimarlo? Nosotros gozábamos un pullero y los músicos y el público gozaba un pullero con nosotros. Vladimir Rivero era el percusionista y Vladimir cantaba. Imagínate. Cantaba son con nosotros y además era muy loco. Porque después de nosotros, o sea, nosotros entrábamos junto con el cadáver exquisito que estaba en esa época en el restaurante El Parque. Y el cadáver exquisito era Irvis Méndez, Felipe Acevedo, de Kiko Viloria, ¿quién más? Se me olvidaron. Parece que por ahí pasaron. Bueno, era el cadáver exquisito. Estaban todos allí, entonces un set de son ellos, un set de música variada nosotros. Entonces nos juntamos y de allí la gente gozaba con el repertorio que nosotros hacíamos. Y ellos cantaban unos sones que la gente no conocía y la gente gozaba un pullero. El oso Carlos Julio Ramírez. Ay, el oso, imagínate. Cantaba en el cadáver exquisito. Sí. Ustedes, era una versión reducida de todo eso que escuchaba. Claro. Que ahí es donde yo digo, ¿por qué subestimar al público? Cuando tú me hablas de todos esos choros, dime tú, ¿en qué momento estaba eso pegado? No, eso no se conocía. No se conocía. No se conocía. Yo cuando llegué a Con Venezuela, los ensayos de Con Venezuela eran desde las 8 hasta las 10 de la noche. Y desde las 10 en adelante, nos quedábamos tocando cuanta cosa se nos ocurría. Choros brasileros, landó peruano, canciones argentinas, tango, qué cultura, cosa, vale. Y de una cosa tremenda, porque Juan Dolares tenía grabaciones de todo y nos la ponía y nos la aprendíamos. Ah, tremendo, tuviste una suerte impresionante. Pero impresionante. Yo fui bendecida con la música por todo lados. Totalmente, totalmente. Te tengo que decir una cosa, que la banda se llamaba La Moña. La Moña.
porque era una moña de músico. Y claro, teníamos un baterista que venía del jazz. Ajá. Y él quería aprender a tocar latino. Sí. ¿Sabes quién es? Ni idea. Bombo Loco. ¡Bombo Loco! Luis Tomás García. Luis Tomás García, claro. Claro, claro, claro. Él era, él estuvo con nosotros todo el tiempo. Qué bueno, que oye, pero de verdad que una experiencia súper enriquecedora con ese repertorio, de verdad que envidiable desde el buen sentido, viéndolo desde mi punto de vista, claro, que arranqué, claro, por otra cosa. Eso es una fortuna tener eso. Es una fortuna, definitivamente. Fíjate que volviendo a los discos, yo cuando me empecé a dar a conocer, cuando me empezaron a conocer los músicos, me empezaron a llamar, porque yo venía del afrovenezolano y en esa época se estaban empezando a hacer los primeros trabajos de fusión con afrovenezolana. Okay. Uno de los primeros fue Aquiles. Y Aquiles, cuando empezó a montar sus trabajos de fusión, llamó a Carlos Julio Ramírez y a Taumanova Álvarez. Yo estaba en los coros. Claro. De repente empezaron a aparecer cosas por la habilidad que yo tenía de cantar afrovenezolano, mezclada con el conocimiento inmenso de toda la música que yo he escuchado toda mi vida, ¿me entiendes? Y mucho conocimiento del jazz, de las escalas blues. Entonces de repente se encontraban una cantante que podía hacer esas cosas dentro del estilo de la música afrovenezolana. Claro. Y era lo que estaban buscando, ¿me entiendes? Claro, claro, entonces, porque la parte fusión. Pues. Yo empecé a hacer cosas y El primer gran trabajo mío en términos de fusión lo hicimos con Pedro Utache, que fue el primer disco que grabó. El disco este llama, que sale la cara de él. Ese es con la flauta. Con la se flauta. Llama Strive for Higher Realities, buscando realidades más altas. Exacto. Entonces yo hice dos piezas ahí, un tambor Nina y un tambor de Patanema. En esos me mantuve dentro de, digamos, dentro del estilo de la música afrovenezolana, porque todo lo que armónicamente rodeaba la canción era tan envenenado que dije, esto hay que cantarlo seriecito, tranquilito, tengo que quedarme dentro del estilo afrovenezolano. Claro. Pero después empezaron a aparecer otras personas, entre ellos Alberto Naranjo. Alberto, yo me acuerdo. Y entonces, en la época que comenzamos, que tú hiciste el taller, que Alberto hizo el taller de orquestación en el garaje de tu casa, ¿te acuerdas? Ah, claro. Bueno, que yo fui para ese taller de orquestación, que Alberto me obligó a ir. Tú tienes que ir, yo, ¿qué voy a hacer si yo no leo música? Tú tienes que ir porque tú te vas a ir empapando de cosas allí, bueno, efectivamente. Y así fue con Alberto, y le dije, Alberto, yo soy baterista, o sea, pero me gusta lo que tú haces, bueno, vente, ahí vas a aprender. Y yo, uy, pero es que, claro, cuando estos ya estaban avanzados en la parte de armónica, ellos iban adelante y yo todavía estaba sacando la cuenta. Sí, señor. Estaba sacando la cuenta. Pero eso nos abrió las ventanas, ¿me sí, entiendes? Señor. Nos abrió una visión mucho más amplia. Y yo le agradezco mucho a Alberto de eso, porque Alberto me abrió muchísimo, muchísimo todo el espectro que yo ya venía, ya yo estaba alimentada de mucho espectro musical, y Alberto me lo abrió mucho más. Claro, yo me acuerdo, bueno, yo no sé si te acordarás cuando creo que nos conocimos medianamente, tú venías de algún toque y nos vimos ahí en el Teresa Carreño. Fue en el Teresa Carreño y ya yo te admiraba porque ya tu nombre estaba en el ambiente, tú sabes, ¿no? Tú sabes esa admiración bonita que cuando tú dices, uy, andé aquí con un güey contra maestre, vale, ¿qué pasa? Tú sabes, ¿no? Sí. O sea, una cosa bien bonita porque, bueno, porque lo mismo que siento yo cuando estoy al lado de Willy Díaz, pues. No, pero tú estabas antes, yo estaba, tú sabes, arrancando ahí, tú sabes, y yo dije, uy, vale, porque es una cosa muy bonita cuando, o sea, muy bonito cuando tienes esta admiración con los compañeros y que después empiezas a ser parte de los compañeros, claro. O sea, esa primera admiración de melómano, de estudiante y de repente de compartir tarima, tú sabes, no es cuando tú dices, wow, o sea, estoy aquí con esta persona que yo, oye, la escuché en un disco, la vi aquí, la vi en una tarima, yo estaba aquí de, tú sabes, ¿no? De público. De público y de repente, tú sabes, compartir esa nota, bueno, que habías ido a mi casa, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sabes que eso fue un sueño que a mí se me cumplió? ¿Verdad? Yo tuve fascinación por los cuñados cuando aparecieron. Yo estaba claro, chama. Claro. Cuando ellos cantaron la primera vez, creo que fue eso no fue con los cuñados, eso fue con la Onda Nueva, que ellos tocaron en el Novgorod.
que era un negocio que lo hicieron aquí en Altamira. Okay. Mi hermana fue a la inauguración. Entonces cuando ella, yo le pedí a ella que por favor me despertara para que me contara. Pero es que la onda nueva eran los mismos cuñados. Exacto. Y cuando aparecieron los cuñados, yo los vi en el Poliedro. Y ellos fueron la parte venezolana del concierto de Eumir Deodato. ¡Ah! En el Poliedro. ¡Wow! ¡Wow! Mira, me acuerdo. O sea, sí, señor. Porque yo me acuerdo mucho de eso. O sea, son muchos recuerdos. O sea, es Radio Capital, que ahí trabajaba mi tío, Radio Capital, el disco de Eumir Deodato, uh-huh, con el tema Zaratustra. Ajá. Y por supuesto el otro tema que había pegado a la luz de la luna, ¿cómo es que este? Creo que es ese, Serenata a la luz. Serenata a la luz de la luna, pero a mí me gustaba también que estaba ahí Zaratustra, la orquestación que él hizo y tal y qué sé yo, bien pop, bien buscando hacia allá. Bueno, de verdad que eso para mí en ese momento estaba Fania, me llevaste, tú sabes. Bueno, chamo, ese concierto que estaba full el Poliedro. Full, claro. Cantaron los cuñados. Y ellos cantaron una versión del Alma Llanera que yo me derretí cuando la escuché, porque era un enjambre de voces, pana, increíble, con unos arreglos, con unas armonías increíbles. Yo siempre tuve mucho oído armónico, siempre. Claro. Entonces, bueno, yo salí de ahí prendida de los cuñados. Yo tengo grabaciones de los cuñados, discos de los cuñados, yo me sé todas las canciones de los cuñados, me sé todas las voces, yo hago... Los cuñados han sido mi fascinación. Claro. Resulta que cuando comencé a trabajar por recomendación de Ángel Melo con los coros de Venevisión, empecé a trabajar con ellos, porque ellos son los coros de Venevisión. ¿Qué tal? Y entonces hicimos amistad y con el tiempo ellos me llamaron a grabar un disco con ellos. Yo canté Candelaria Hermosa con Francisco Pacheco en el disco de ellos, en un arreglo que hizo. Oye, vale. Se me cumplió el sueño, chamo. Súper buenísimo. Nunca pensé que me iba a pasar y me pasó. Uno está ahí con la visión, tú sabes, ¿no? Pide, porque tú no sabes cuándo. Cuando están por date. Exacto. Bueno, fíjate, yo empecé a grabar en los proyectos de la gente, pero yo no hice un disco yo, porque yo tenía una estética tan fregada, tan perfeccionista, que yo no lograba hacer algo, concebir algo que fuera absolutamente de mi gusto y perfecto. Pasaron los años, casi 40 años, yo no tenía un disco. Y entonces un día Aquiles Báez se sienta al lado mío y me dice: te voy a decir una cosa, tú tienes que grabar un disco este año, si no, no me hables más. Yo le dije: pero bueno, ¿y por qué tú me dices eso? Porque no es posible que una mujer como tú, con la trayectoria que tú tienes, no tenga un disco. Tú te vas a morir y no vas a dejar nada. Yo le dije: bueno, déjame ver. Fue que Gustavo Carusín, que había sido mi director musical durante 22 años en muchos de los conciertos y en muchos de los trabajos con que yo había trabajado, que yo había hecho con él, yo hice trabajo con Gustavo Carusín, con Juan José Capela, grabamos un disco que se llama De Músico, Poeta y Loco, que es un disco. ¿Ese fue con el sello Lyric? Lo hicimos con Federico Pacanini. Ah, con Federico Pacanini, ya. El de sello en el Lyric es el de Juan José, que tengo para regalarte. Ah, ok. Nosotros hicimos un disco como los que a ti te gustan, los totalmente en vivo. Ese disco lo hicimos en vivo y es un disco que tiene poemas y canciones. Entonces, sincrónicamente, hay poemas que están sincronizados con canciones, como que si hubieran sido hechos especialmente, claro, para eso. La historia, pues. Y resulta que no. Eso fue pura casualidad que quedara ese poema con esa canción. Eran dos poetas, Yolanda Pantin y... ay, no me acuerdo el nombre del otro. Pero ya, yo me acordaré. Ahorita no me acuerdo. Tengo laguna. Pero nuestro amigo Alzheimer. No, ese lo estoy corriendo. Yo lo estoy corriendo. Bueno, el caso es que nosotros, Gustavo, yo hice una preselección de las canciones que yo tenía grabadas. Y Gustavo, con esa preselección, seleccionó 11 canciones, las puso en el orden correcto. Se las llevó Juan Carlos Almao en Barquisimeto. O sea, todas esas canciones estaban masterizadas. Él lo que hizo fue unificar los volúmenes para que todas tuvieran más o menos el mismo volumen. Claro. Y tuvieran más o menos
como si daban la sensación de que estaban, habían sido grabados en un mismo estudio. Exacto, o sea, él la masterizó en realidad. Lo que le dieron fue la... Es que esas canciones estaban masterizadas todas. Por eso, pero él terminó de masterizar, o sea, para que sea homogéneo. Pues. Para que dio, exacto, lo que dio fue redondez a toda la grabación. Y ese es mi disco, que ahora le vamos a tomar una foto para que la gente lo vea también. Ah. ¿Qué repertorio está en ese disco? Ese disco tiene un repertorio variado. Está desde... desde guitarra y voz hasta Big Band. Hay dotación variada. Okay. Hay bastantes arreglos de Alberto Naranjo, porque Alberto y yo trabajamos mucho juntos y hicimos bastante música. Hay calipso trinitario, calipso del Callao, cantado con la Big Band. Hay un calipso. Es decir, con el octeto de jazz hicimos un estándar de jazz que es Mood Índigo, tocado en una versión que nosotros escuchamos en un festival de Aruba, que vimos los videos y ellos lo tocaron en calipso y nos encantó y la montamos para ese disco. Hay una canción mía que se llama La Clandestina, que la tocamos a guitarra y voz. Hay una versión de Yolanda que le hicimos a José Capela y yo. Ah, no, mentira, ese es en el de Músico, Poeta y Loco. Hay una versión de Sina de Yaván. Ajá. Que es una versión que hicimos con José Capela y yo, de la cual yo me siento tan orgullosa que estoy casi que chapeo a Yaván con eso. Casi que lo chapeo. Pues, mira lo que nosotros hicimos con tu canción. Casi. Bueno, y así, ya lo vas a ver. Bueno, si tuviese que meter ese disco en un género. Porque claro, esto te lo digo por diferente, cada quien como lo ve, ¿no? O sea, por ejemplo, Gonzalo Mico es un poquito más centrado en algo y hay otros que son más lo que relativamente somos todos, que tocamos como que de todo, ¿no? Gonzalo Mico me dice, coño, lo que pasa es que, y también me lo dijo Bill Parsons cuando yo grabé con él, me dice, no entiendo los discos de Venezuela, me dice. Le digo, ay, ¿por qué? Oye, porque es que hay mucha variedad y no sé dónde ubicarlo. Okay. O sea, no hay dónde ubicarlo, ¿no? Pero claro, siempre hay una balanza que va diciendo, bueno, esto será de todo, pero tiene como que un peso. ¿Cuál es el peso de ese disco a nivel de géneros? Imagínate que estás en una discotienda y tienes que meterlo en alguna parte, porque ¿dónde lo puedes meter? Me explico. Cuando es jazz, tú dices, ah, esto es jazz, ¡tum! Y lo metiste aquí. Oye, mira, no te sé decir. Podría tener de world music, podría, porque hay trabajos de fusión con afro-venezolano, hay el estándar de Duke Ellington. Exacto, aquí estoy. ¡Apareciste! Apareció. Mood Índigo, este de Duke Ellington. Está cantado en calipso, el calipso Isidora, que es un calipso del Callao, está cantado con una banda, un big band detrás, con un arreglo malandrísimo, ¿me entiendes? Claro. Podría ser, en buena parte, world music. De hecho, la versión de Sina la hicimos con guitarra. O sea, es una versión acústica. Okay. Lo que hay es un juego de voces muy malandro que le mete mucha candela a la canción, ¿me entiendes? Entonces, es un disco básicamente acústico, excepto porque tiene las canciones de Big Band y de repente los octetos, el octeto de jazz de Alberto, y tiene tendencia hacia el world music, pero no es totalmente. No, es lo que te digo. Por lo menos la canción que yo compuse. Ajá. Es una canción que es un 3x4. Puede ser un vals, pero no es un vals. Pero no es un vals. Porque el acento lo tiene en swing. Claro. Es un vals swing, entonces, ¿cómo lo cataloga? Eso lo metes en world music, lo tienes que meter en world music.